Audio jungle. Audio jungle. Yeah.
We'll
Nada, les damos al pueblo de Francisco Villa, le damos la bienvenida a este su pueblo querido, San Andrés Axompa. Hoy haciendo la fiesta
patronal de nuestro pueblo, en honor a la Virgen del Refugio. A nombre de todo el pueblo les damos la más cordial bienvenida, pueblo vecino de Francisco Villa. Esperamos la otra hermandad de Aguacatitlán, pero vamos a ceremonia religiosa. Así es que les damos la bienvenida a este su pueblo, y siéntanse como en su casa, ya que año con año nosotros nos hemos estado correspondiendo como hermanos de la Virgen María. Así es que les damos la bienvenida. Gracias. Sean bienvenidos. Realmente nosotros, la comunidad de Francisco Villa, está agradecida de invitarnos, y esperemos que año con año nos sigamos visitando. Eso es todo lo que puedo decir, y gracias por la invitación, y aquí estaremos con la Madre Santísima de la Virgen del Refugio. Primero Dios, así será. Gracias. Vamos a de Francisco Villa. Hay otra comunidad también aquí ahorita. Todos son de aquí, ¿verdad? Son de acá. Que Diosito bendiga. Han arreglado muy hermoso el templo, ¿verdad? Mucha flor, luce mucho, muy hermosa. Bendito sea Dios. Que Dios bendiga a todas las personas que de una u otra, de otra manera, colabora para esta fiesta de Nuestra Señora del Refugio. Que Dios bendiga a todos los habitantes de Atzompa. Que Diosito los guarde siempre, para que puedan salir en la vida siempre venerando a la Virgen del Cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos a Dios perdón diciendo juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado con el mundo,
Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Él es
levanta del polvo el humillado, al oprimido saca de su propio, para hacernos lugar de los límites de mi gloria. Segunda lectura. Dios nos eligió en Cristo antes de crear al mundo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear al mundo. Thank you.
Thank you.
María, consulte sierva a este corazón, admirablemente unida al misterio de la religión, perseveró en los apóstoles en la plegaria, mientras esperaba el Espíritu Santo y ahora día como nuevo con nuestro camino, como signo de consuelo y firme esperanza. Por este don de María nuestra Madre, unimos nuestras voces a la de los ángeles y los santos que adoran a Dios diciendo: Santo, Santo, Santo. Gracias.
cuerpo de Cristo, el 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 cuerpo de Cristo. Thank you.
más de ser niña y eres madre de Dios, madre de Jesús que vino a salvarnos. Gracias doy a ti por habernos dado nuestra luz. Eres madre.
lleve a la vida eterna. Thank you.
Ella es nuestra madre, solamente una virgen, una María. No es que haya varias vírgenes, no, no. Hay diferentes advocaciones, así se les llama. María aparece en la Sagrada Biblia en múltiples ocasiones y en diferentes libros de la Biblia. Ya en el libro del Génesis, en el capítulo 3, hay una promesa cuando Adán y Eva desobedecieron a Yahvé Dios. Yahvé le dice a la serpiente, al diablo, a Satanás o al enemigo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. He aquí que una mujer te aplastará la cabeza con la palma de su pie. Esta es una promesa mucho muy hermosa. Por Eva entró el pecado en el mundo, por la mujer, por María entró la gracia en el mundo, por Adán entró el pecado, la desobediencia en el mundo, y Jesús nos trae la salvación, nacido de una mujer, nacido bajo la ley para rescatar a los que estábamos bajo la ley. Mira la carta a los Gálatas, capítulo 4. Y así la primera lectura que hemos escuchado del profeta Isaías, que vivió siglos antes, hace una profecía muy hermosa en el verso 14 del capítulo 7. Dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. En los evangelios, de manera particular, hermanos, se nos habla de la figura de María, que envió a su ángel Gabriel para anunciar a María si quería ser la madre de Dios. Ella da el sí, da un fiat: hágase mí según tu palabra. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Continúa diciendo lo que vivimos en este tiempo de la Navidad, que Jesús nació en un portal, un pesebre de Belén, y allí fueron los pastorcillos que cuidaban a sus animalitos en la noche, se hacían turnos, llevaban regalitos sencillos de gente humilde y sencilla pastorcillo. Más adelante fueron tres magos de Oriente, por eso amamos a María.
siglo primero, pero también en los siglos posteriores, María se ha aparecido en algunas naciones. Por ejemplo, aquí en México, se apareció en el Cerrito del Tepeyac el día 9, 10, 11 y 12 de diciembre del año 1531. El cuadro de Nuestra Señora del Refugio se venera en Italia y dice que es una copia hecha en el año 1709, quiere decir que es más reciente, de la Virgencita de Guadalupe del siglo VII. Y ante este cuadro decía que muchos pecadores iban a pedir auxilio. De ahí el título de Refugio de Pecadores. Hubo muchas conversiones por la devoción a Nuestra Madre bajo este título del Refugio, Refugio de Pecadores. Que Dios y Nuestra Madre, Refugio de Pecadores, bendiga esta comunidad cristiana de Absoluta. El centro de nuestra fe siempre es Jesús, Él es el centro de la fe católica. Y seguimos a los modelos como María Santísima, o como San Andrés, o como San Francisco de Asís, o Ignacio de Loyola, o San Juan Diego, a quienes únicamente veneramos, los santos, son modelos de vida a seguir. Que Dios bendiga a esta comunidad de Absoluta, que nunca nos alejemos de la fe en Jesús resucitado y en amar a mirar a nuestra Madre del Cielo. Han arreglado muy hermosamente este templo dedicado a Nuestra Señora del Refugio. Que Dios bendiga y Nuestra Madre también a todos los peregrinos que vienen de diferentes comunidades. Que así sea. Sigan sentados, canto de ofertorio. Eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él,
los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, celebran su gloria unidos en común alegría. Escúchenos a tus piernas, a tus voces, cantando tu alabanza. Thank you.
dos bolsas de cuchara y un paquete de servilletas.
pagaron la banda del día de ayer y va a venir a la procesión y vino a las mañanitas. Aida Rosales Navarrete pagó el arreglo que están viendo aquí en la iglesia. Isabel Domínguez donó frijol para lo de la comida. Patricia Tellez dio una reja de refrescos. Beto Flores Ríos dio una reja de refrescos. El padre donó 10 kilos de arroz y 4 litros de aceite. Carmelita Guerrero Pérez donó una barra de hielo. Elvia Cabañas donó 400 platos y 4 paquetes de cuchara y un paquete de servilletas grandes y 4 paquetes de vasos. Roberto Guerrero Pérez, una reja de refrescos y una lata de agua. Esas son las personas que nos apoyaron de antemano. Acá mi compañera y yo les damos las gracias que tuvieron confianza, llegamos como supieron que nosotros íbamos a salir a las casas por falta de tiempo. Saben que somos solas, nada más ella y yo, y pues no nos alcanzamos para andar en las casas, pero les dije cuando fue la fiesta que no íbamos a salir, que las personas que quisieran apoyar saben que es la fiesta del pueblo, que vinieran y trajeran aquí. Estuvimos 9 días desde que empezó el novenario esperando que llegaran a dejar lo que ustedes pudieran, y pues no vimos mucho apoyo de la gente. Y pues las personas que nos apoyaron de antemano, nosotros les damos las gracias, y ahora estamos acá en el lugar para de que un año tal vez estén otros y cuenten con nosotros. Estamos para apoyarnos en lo que se les ofrezca, porque pues ustedes confiaron en nosotros, nosotros también en ustedes. Y muchas gracias y un aplauso a las personas que nos apoyaron. Thank you.
quiera bajar quedó. Oh!
¡Vamos, vamos, muchachos!